¿Puede un adulto de 30, 40 o 50 años sentirse en estado de orfandad cuando fallece alguno de sus padres? Hay mujeres y hombres adultos que no lo piensan y no lo llegan a sentir como un estado de orfandad. Al contrario, son tantas las cosas que hay que arreglar en esos momentos que muchas hijas e hijos adultos no lo llegan ni a considerar. ¿Cómo va a ser huérfano un adulto de 50 años y con hijos? ¿Es posible que un par de hermanos de 40 y tantos años se reconozcan en estado de orfandad? Cada quien sigue su camino y hasta es posible que cada uno de los hermanos se aboque a resolver las cuestiones más inmediatas. Sin embargo, puede ser que al cabo de un tiempo llegue el golpe de realidad en donde nos damos cuenta que ya no somos el hijo o la hija de alguien. La muerte de uno de nuestros padres nos hace darnos cuenta que ahora somos nosotros los que ocupamos su lugar. Nos percatamos que entre la muerte y nosotros ya no hay nadie y que al final del día, la persona con quien tuvimos una historia de años ya no está. ¿Qué sigue una vez que nos reconocemos como adultos huérfanos? ¿Qué podemos hacer para salir adelante?